Bueno, amigos, pues hemos llegado ya a las 11 y 3 minutos de la noche en España. Ha sido un día muy intenso para aquellos que habéis seguido, que hayáis seguido todas las participaciones desde las 11 de la mañana hasta la última, que ha sido de Mónica Ibaldi. Pues espero, deseo que este evento especial que hemos organizado mis guías y yo pueda haber colaborado o ayudado a tener un poco más de entendimiento a ti, si es que tienes o tenías dudas o bloqueos, porque como hemos estado hablando con todos los que han participado, a veces en ese despertar espiritual hay resistencia, a veces hay miedos, a veces por la cultura, la religión, la ética, la moral, puede que se nos dificulte despertar a lo que Jesús, Yeshua, el maestro, llamó la verdad. Pero no la verdad de ninguna religión, filosofía, credo, tu verdad. Tú tienes una verdad que es la que trajiste aquí a la tierra. Y es esa verdad la que tiene que dirigirte. Y quizás para encontrar esa verdad, como he dicho, necesites escuchar a unos y a otros. Por ello, aunque podían haber participado muchos más, pero por jugar, valga la expresión, con el 11, con la energía del 11, pues seleccioné a 11 de mis mejores amigos y amigas, que hay muchos más. Dirás, ¿solo tienes 11 amigos, Alberto Lajas? No, claro que no. Tengo cientos, miles. Pero los que han estado hoy, son los que tenían que estar. Lo que te pido es que veas, si no has podido en directo, que veas todas las grabaciones, porque se van a quedar en YouTube, no las voy a quitar, se van a quedar las grabaciones de los directos, que veas todas las grabaciones, que medites, que analices, que tomes notas, para que te puedan ayudar al fin de este evento que tiene título Despertando tu espiritualidad, que como hemos dicho, o han dicho todos los que han participado, la espiritualidad es un concepto o una forma de vivir, no es una religión o un credo. Si eres religioso y además eres espiritual, estupendo. Pero ser religioso, en principio, no significa ser espiritual. Yo no voy a añadir mucho más. Podía hablar, podía dar mi opinión sobre las cosas, pero como ha sido tan clara la participación de todos los que han estado hoy aquí, todo lo que yo diga solo es que añadir. Y yo solo añado que todos los que hemos tenido un despertar espiritual, incluido yo, claro, como han dicho casi todos, hemos pasado por una crisis. Cuando estés en la ruina económica, cuando estés en un divorcio de los más complejos, o una situación judicial difícil, cuando estés mal de salud o en todos los sentidos, antes de maldecir esa situación, debes entender qué es el mensaje de este día de hoy, que todas las cosas ocurren por algo. Nada es una maldición, nada es un castigo, no es que Dios me ha abandonado. Todo tiene un sentido y un porqué. Entonces, la enseñanza de este día de hoy, no de este día, pero sí, todo lo que han dicho coincide o se repite en cuanto que los portales, como el de hoy 11 del 11, o el que vendrá el mes que viene 12 del 12, son puertas de energía muy grandes, pero no tienes que esperar a esas puertas, a esos portales, para despertar. Son, como decía Javier Santos, que ha sido el primer participante a las 11 de la mañana, son una excusa, una buena excusa para tu despertar espiritual, pero ni que hagas mantras, ni que hagas oraciones, ni que hagas yoga, ni que hagas reiki, ni que hagas cursos espirituales, va a hacer que despiertes espiritualmente, porque el proceso espiritual del despertar espiritual es un proceso natural, que no debe requerir, no requiere la ayuda de nada. Pero no está mal si estás muy bloqueado o bloqueada y necesitas pues hacer un curso espiritual o contratar los servicios de un coach o de un mentor. No está mal. Pero quiero que entiendas que el despertar espiritual, lo normal
suele ser después de una gran crisis, en el 99,99% de los casos, suele ser de una forma paulativa y natural. Para mí, el 11-11 hoy es el Día de los Ángeles. Porque desde que comencé a trabajar con el mundo angelical, el 11-11-11, el 111, ha sido un número que se ha repetido por todos lados. En mi teléfono, en las placas de los coches, en todos los lados. Sin que en su momento entendiera qué ocurría. Ahora sí ya lo entiendo. Que el mundo espiritual no respeta el libre albedrío. No quiere invadir tu espacio. Por ello, te recuerda todo el rato con números, con sueños, incluso tocándote, hablándote, estoy aquí. Y por tanto, porque para mí el 1-1-1-1, 11 del 11, tiene una connotación angélica, la meditación con la que vamos a acabar hoy, ahora, este evento, va a ser conectando con los ángeles. Cerramos los ojos, cortamos las manos. Cogemos mucho aire por la nariz, aguanta y expulsa lentamente por la boca. Pon tus palmas hacia afuera. Voy a contar hasta 11 y llegado a 11, entrarás en un estado profundo de relajación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estás bien, estás feliz, estás relajado. Nada te molesta, nada te perturba. Estás tranquilo. Ahora, visualiza cómo al lado tuyo hay una especie de nave especial donde subes. Tu espíritu sale de tu cuerpo y monta en esa nave especial. Visualiza cómo esa nave de cristal se lanza con fuerza al universo. Visualiza el universo con todas sus estrellas, galaxias, planetas, el sol, la luna. Y visualiza cómo arriba del todo, como si fuera una pantalla de cine, hay 11 túneles. 11. Solo 11. Escoge uno de esos 11 túneles donde tu nave entrará. Ahora estás entrando por ese túnel que has elegido y te lleva a tu última vida. Es importante para avanzar espiritualmente, sanar, perdonar todo lo que hayamos dejado pendiente en la última vida. Bien, ya estás saliendo de ese túnel con mucha luz amarilla y justo aterrizas en el lugar donde vivías la última vez. Ahora aparca tu nave a un lado y en ese lugar que estás viendo todos los detalles del paisaje donde vivías, busca a tus personas de esa última vida. Búscalas. Con el poder del 11-11 y de Dios, las vas a encontrar cuando cuente 3. 1, 2, 3. Muy bien, todas ellas, esas personas con las que tenías algo pendiente, se han reunido enfrente tuyo. Háblalas, dirás lo que sientes o escúchalas. Yo durante unos segundos voy a callar para que puedas hablar o escuchar lo que te tengan que decir, pero todo tiene que ir conforme al amor y el perdón. Escúchales, háblales. Thank you.
Bien, ahora visualizan cómo una energía rosa del universo os involucra a todos, cómo os llenáis de esa energía de amor. Abrazaros todos, perdonaros y amaros, y decir, todo lo que estaba pendiente, resuelto está. Amén. Despídete de tu familia, de tu gente, de tus amigos, y vuelve a montar en tu nave y visualiza cómo entras otra vez en el túnel de luz. Tu nave recorre todo el túnel de luz y al salir hay una especie de parque, de paraíso especial, donde te está esperando tu ángel de la guarda. Visualiza como en un banco blanco, enfrente del mar, palmeras, de un sitio maravilloso, estás con tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda te agarra las manos fuerte, te mira a los ojos y te da este mensaje. Yo no sé cuál es el mensaje. De nuevo me callaré y escucha el mensaje de tu ángel de la guarda para evolucionar, para despertar espiritualmente, para cambiar tu situación. Escúchale. Contaré hasta tres y te despedirás de tu ángel de la guarda con amor. Uno, dos y tres. De nuevo montas en tu nave y te diriges aquí, a la realidad. Y cuando cuente tres, abrirás los ojos y volverás a la realidad. Uno, dos, tres. Abrimos los ojos. Bueno, amigos, amigas, después de esta meditación, después de este día intenso que hemos tenido el 11/11, repito lo dicho antes, solo espero y deseo que este evento especial os llene de amor, os llene de luz, os abra el entendimiento verdadero y podáis seguir un camino de luz. Yo no soy de ninguna secta, ni de religión, ni ninguno de los que estamos aquí, de los que hemos participado. Todos somos personas que un día despertamos espiritualmente, casi todos o todos, después de una crisis. El 11 del 11 es el portal del cambio. El 12 del 12 ya es terminar. El 11 viene a que eso que tenías pendiente lo materialices ya. Todo este 2023 en adelante ya es materialización de las cosas que estaban pendientes. Todo lo que tenía que ocurrir va a empezar a ocurrir para el bien mayor y beneficio de todos. Gracias a los 10 participantes, yo soy el 11, gracias a todos los que desde México, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Nicaragua, Portugal, de todos los países que este canal, que tiene más de 172.000 seguidores, habéis estado ahí. Me honra vuestra presencia y de verdad que os bendigo. Gracias, gracias, gracias.